soy Ángela Urondo Raboy y sé quién soy hace unos cuantos años ya, pero estuve 19 años sin saber mi nombre, mi identidad y mi origen. Así que soy producto de una reconstrucción y una construcción que es colectiva, que es muy, muy personal, pero a la vez es colectiva. Yo no vuelvo a Mendoza, yo pertenezco a Mendoza porque en Mendoza hay una parte de mi historia y hay parte de mi familia. Yo dejé a mi madre acá en Mendoza, desaparecida, secuestrada, en el departamento de policía y siento que, al contrario, que haberme ido es lo complicado, haberme ido sin ellos, sin mi mamá y sin mi papá cuando era chiquita. Y después vuelvo como quien vuelve a buscar la teta de su madre porque en algún lado está. Y es acá ese lugar. Entonces, como no sabemos en qué lugar exacto ella está, yo siento que ella está en todas partes, que habita este lugar, este suelo, así que desde el momento en que me bajo del auto, del micro, del avión, de lo que sea que me trae hasta acá, hasta el momento que me voy, estoy lo más cerca que puedo de ella. Esa es mi sensación con Mendoza. Y empecé a escribir en un blog porque sentía que necesitaba testigos de esto, que tenía que ver con la soberanía de mis palabras en mi historia. Empezar a poder contar mi historia con mis propias palabras y no con las palabras con las que me la habían enseñado y falseado. Así que en esa búsqueda de encontrar las palabras propias para contarme a mí misma mi propia historia, que era muy compleja y necesitaba ordenarla con palabras, sentí que necesitaba testigos porque no era una situación solamente íntima y personal, no era solamente un planteo familiar el que yo estaba haciendo, sino entendía desde el principio que era una historia que tenía un impacto social, un atravesamiento histórico y eso, que lo subjetivo y personal y más íntimo estaba totalmente relacionado con la historia en mayúsculas y colectiva. Así que decidí escribir en ese blog. Una editorial me invitó a convertir esto que yo estaba empezando a producir en un libro, empezar a desarrollar textos y narrativas y literatura a partir de esto que yo estaba empezando a escribir, ya pensándolo para el libro. Y en ese momento estaban empezando los primeros juicios de lesa humanidad acá en la ciudad de Mendoza, mi primer juicio por la desaparición de mis padres. Y le pedí tiempo a la editorial para transcurrir todo el tiempo que durase el juicio elaborando el libro, porque entendía que era un momento bisagra en donde todo lo que conocíamos hasta ese momento en cuanto a lucha por la justicia justamente iba a cambiar de capítulo y íbamos a entrar en esta posibilidad que se daba de juzgarlos y conseguir condenas no solo sociales sino efectivas, ¿no? Y a la vez constituir una verdad jurídica a través de la justicia. Así que bueno, yo estuve escribiendo un poco en paralelo a que el juicio se desarrollaba, así que es un libro que dialoga mucho con ese momento histórico del primer juicio. Simultáneamente se estaba dando el juicio para la restitución de mi apellido en otro juzgado, así que era un momento de muchos cambios y creo que el libro lo plasma. Es un libro que tiene textos que ya digo, tienen 12, 15 años y a mí me resultan muy tiernos, inmaduros, adolescentes en muchos aspectos, pero creo que son reflejo de ese momento, que es un testimonio genuino de un momento. El libro lo escribí casi en privado, me daba mucho pudor decir que estaba escribiendo por el rol del escritor y por, por lo que estaba escribiendo en realidad, porque era algo realmente muy interno. Una vez que estuvo escrito, fue muy impactante lo que pasó y dejó, cuando todo eso dejó de estar dentro mío y dentro de mi fuero privado y salió a la luz, se publicó, porque inmediatamente tuve una devolución mucho, mucho, infinitamente más grande de lo que esperaba, quizá porque no esperaba ninguna respuesta a eso. Nunca escribí pensando en un lector potencial más que mí misma o mis hijos, quizá. Entonces,
leer las devoluciones que me hacían las personas que lo leían, los lectores en principio, el interés de la prensa en cuanto a literatura, a mi libro y a un montón de literatura con la que mi libro dialoga, también me resultó sorprendente. Y con los años no deja de sorprenderme la cantidad de personas que hacen un estudio de campo que incluye este libro que yo produje. Bueno, eso, sentir que uno de algún modo es materia prima de estudio y de desarrollo de tesis y de pensamiento de otras personas. Y a la vez yo misma, con los años empecé a formarme y a desarrollar también un marco teórico y un montón de contenido que tiene que ver ya no con el testimonio de mi historia, sino con la elaboración de mi historia y la historia colectiva. Entender esto ya desde otra perspectiva mucho más amplia y menos personalista e individual, ¿no? Para mí poder dar testimonio es, en principio, tener la posibilidad de tener un punto de vista y una perspectiva propia, como decía, poder ponerle palabras mías a algo que en principio, nada, la historia en general llega con palabras de otras personas que te cuentan cómo fue. Y poder adquirir el propio lenguaje para contarla es muy empoderador, se dice, muy empoderante. Siento que hay algo en donde uno adquiere mucha fortaleza pudiendo testimoniar. Entiendo que hay personas a las que testimoniar les causa una sensación de revictimización, pero no, a mí me resultó muy reparador, quizás porque mi historia había sido apropiada y justamente esta era una forma de recuperar la verdad, mi verdad. Yo llegué a Mendoza con unos 20 años y encontré que acá había personas defendiendo mi causa antes de que yo la conociera. Esas personas sabían de mí antes de que yo supiese de mí misma. Entonces, estar con ellos es estar. Aprendí el significado de la palabra compañeros con ellos. Aprendí lo que significa esa incondicionalidad de los compañeros, ese apoyo y ese entendimiento absoluto de causa que tienen los compañeros acá. Y por supuesto, yo vivo lejos y siento que acá siempre hay compañeros sosteniendo la memoria de mis familiares, sosteniendo mis reclamos y eso es muy rico. Y del mismo modo que yo aprendí cuál es el rol de los compañeros en mi vida, aprendí a ser compañera de otras personas gracias a ese ejemplo. La primera vez que yo vine a Mendoza hace 20 y pico de años, no había ningún caso de restitución. De hecho, yo preguntaba y me decían que en Mendoza había algunas búsquedas, pero que no había habido apropiación de menores. Y con el tiempo, bueno, apareció el primer caso, que fue el de Celina. Con el tiempo, Sebastián Moro me hizo dar cuenta de que el mío también era un caso de restitución de Mendoza, y aprovecho para nombrarlo a Sebastián, que fue muy importante también en estos procesos de justicia y de democratización del conocimiento sobre lo que estaba pasando en la justicia. Así que, y después el caso de Claudia y este último, me parece que son súper importantes porque vienen a dar cuenta de los mecanismos de las apropiaciones. Pero más allá de los juicios por las apropiaciones, me parece que es importante también tener una visión más amplia sobre lo que fue el terrorismo de Estado sobre las infancias acá, en la provincia de Mendoza. Yo, en el momento en el que supe que había estado secuestrada, pensé que había sido un error, que había sido una casualidad, algo fortuito, algo por fuera del plan sistemático, y con el tiempo, con estar en contacto y cruzar datos y los juicios mismos que sacaron a la luz tanta cantidad de cosas, nos permitieron darnos cuenta de que fuimos muchísimos los niños que estuvimos secuestrados en procedimientos que en principio parecían ser contra nuestros padres, pero que también fueron en contra nuestro. Yo tengo contabilizados por lo menos 15 menores de edad que pasamos por el D2
detenidos ilegalmente, más un montón de otros que estuvieron prisioneros con sus madres presas políticas en penitenciaría y otras dependencias, más un montón de niños que no habían nacido y fueron secuestrados en los vientres de sus madres, como el caso de Valentina Llorens, que estaba todavía en la panza de su mamá cuando fue secuestrada y torturada. Entonces, me parece que esto ayuda a que pensemos que los crímenes contra las infancias fueron muchos más que la apropiación de identidad. Por supuesto que la apropiación de identidad es un crimen importantísimo y por eso se mantuvo imprescriptible todos los años que los demás delitos eran imposibles de ser juzgados. Pero sin embargo, el accionar de la dictadura sobre las infancias fue mucho más violento. En los juicios salieron a la luz casos muy concretos en donde pudimos saber de tortura a niños, abusos sexuales a niños y finalmente niños que terminaron con su vida espantosamente por no poder soportar la violencia que vivieron en esos lugares. Así que a mí me parece importante hacer presente a la memoria colectiva todo esto y dar visibilidad a estos niños. Es interesante pensar que no hay mucha conciencia sobre estos temas y de algún modo los niños éramos objeto de tutela y no sujeto de derecho, y es importante tener una mirada distinta sobre eso que pasó desde la actualidad. Venimos encontrando formas nuevas de narrar el horror sin transmitir el horror, sin repetir la tortura que significa saber cosas horrorosas, pudiendo contar desde la teoría, desde el arte, desde formas absolutamente creativas, los diferentes impactos que tuvo el terrorismo de Estado en nuestro país. A mí, yo como docente en la Facultad de La Plata, tengo un taller de narrativas en derechos humanos y nos interesa mucho siempre pensar aquellos textos, aquellos relatos que van un poco más allá de lo ortodoxo en cuanto a comunicación sobre el genocidio. Me parece que con los años se van encontrando nuevas formas, incluso otros lenguajes disruptivos, cómicos, en donde poder dar cuenta de toda una historia que tiene un montón de capas y un montón de tela para cortar, que es muy rico, que es muy rico. Me parece que estoy pensando en obras de teatro, estoy pensando en historietas, estoy pensando en música, en distintas formas en las que las generaciones que vinieron y que siguen viniendo siguen encontrando un modo de expresar esto que es no solo la denuncia de los crímenes, sino todo lo que vino después, que tiene que ver con la lucha, con la resistencia, con la creación de caminos a la justicia en donde no los había. Me parece que hay una riqueza muy grande que excede lo judicial. Me parece que una vez incluso que tuvimos la posibilidad de tener los juicios y las condenas, hay posibilidad de hacer otros relatos, ¿no? Una vez que la desaparición, el asesinato, la tortura de las personas llega al ámbito en el que tiene que llegar, que es la justicia, entonces uno puede dar cuenta de otras cosas más sutiles. La pérdida de mi casa, la pérdida de mi perro, mis libros, otro tipo de cosas. Y después de eso puede dar cuenta de cosas que ya no son pérdida, que son recuperaciones. Como esto que digo hace un rato del encontrar compañeros, encontrar fundamentos, encontrar mecanismos, encontrar herramientas. Me parece que todo eso es muy, muy rico y que es posible también en parte porque pudimos depositar todo lo que era denuncia y sostener el dato duro en la memoria a lo Primo Levi. Eso tuvo su lugar en la justicia. Entonces, bueno, pudimos empezar a pensar creativamente otras cosas. Había que callar, sobrevivir callando. Había que poder callar, sobrevivir. Había cosas que tenían que cambiar, poder cambiar. Sobrevivir, cambiar poder, había que poder, no callar, sobrevivir, no callando,
había que no poder seguir no diciendo. Me anda faltando una parte para completar mi copla. Si el viento no me la sopla, iré rápido a buscarte. No me basta con nombrarte ni con los cinco sentidos. Quiero sueños y latidos para poder ver tu huella. Y a ciegas detrás de ella encontrar lo que perdí. En mis huesos el sonido de tu lengua silenciada. Voces, llantos, carcajadas han quedado ahí prendidos. Juntos armaron mi nido, aunque fuera arrebatado. El amor no me ha faltado y permanece presente. Tu grito entre mis dientes en canción se ha transformado. También tu fragancia, aunque el jardín esté seco, permanece como eco a pesar de la distancia. No pudo robar mi infancia tu olor a pelo mojado, a caramelo quemado, a jabón blanco y a menta. Tu perfume me sustenta.